Muy buenas, cerebrito. Yo soy Elizabeth Delgado, estudiante de tercer año de medicina y dreamer. Y probablemente esta sea una de las peores y más sosas intros que he hecho desde que estoy en YouTube. Y es que estoy súper mal, o sea, estoy malísima. Ayer ya me lo estaba notando, de hecho, ayer no tengo grabado absolutamente nada. Y bueno, qué de risa. Para poder hacer las prácticas en el hospital, tenemos que hacernos una analítica para comprobar si tenemos anticuerpos de determinadas enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la A, la B, no sé qué. Bueno, si tenemos la vacunación de determinadas enfermedades, estas vacunas de cuando éramos pequeños. Y bueno, una de las cosas que nos han hecho ha sido ponernos nos han hecho la prueba de la tuberculina, ¿vale? Que es para comprobar si tenemos anticuerpos para la tuberculosis, porque a pesar de que parezca que no, todavía hay bastantes casos de tuberculosis, dentro de que es una enfermedad bastante poco común, porque se considera casi erradicada y sin embargo siguen habiendo bastantes casos. El tema, he salido positiva en la prueba, o sea que no tengo anticuerpos de la tuberculosis y que conste que no estoy mala por eso, estoy mala porque sí, porque me ha tocado. Y bueno, pues me ha salido una reacción. Normalmente la prueba positiva se considera cuando hay una induración, aparte del eritema, pero, o sea, la rojez. ¿Vale? Aparte de eso, es como que hay un bultito, cosa que yo no tengo, pero sí tengo vesícula. Y bueno, pues hay que tener precaución, se ha considerado positivo. Y pues bueno, he ido hoy al enfermero y me ha dicho que bueno, que me tendrán que llamar para hacerme una placa de tórax, para ver cómo están los pulmones. Luego, a partir de ahí, me derivarán a el departamento de infecciosas para determinar si necesito tratamiento o no. Y pues ahí estamos. Y luego encima, cuando voy hoy, me dice que bueno, que tampoco tenía la de la hepatitis B. ¿B? Sí, la hepatitis B. Y me han pinchado. Y me han pinchado de la hepatitis B. Entonces, bueno, pues así estamos. Y hoy tengo un día terrible, terrible. Pensaba esta semana adelantar bastantes cosas de clase y sin embargo, aparte de que me he puesto mala, es que, no, o sea, en este estado no puedo. Y ya saben que lunes y martes, sobre todo el martes, o sea, hoy es mortal. No sé cómo voy a ir al gimnasio y hacer todo lo que tengo que hacer, porque me siento bastante débil. Ya ven cómo tengo la voz. Y bueno, pues a ver qué sale de hoy. De momento, pues como he llegado, son las 11 ya. Son las 11. Y miren que yo soy de no salir de casa sin desayunar. Pero es que he ido esta mañana cuando me he levantado arriba al hospital. Y es que no he desayunado. Porque es que no tenía ni el estómago para eso. Y de hecho voy a comerme algo ahora porque sé que si no. O sea, porque sé que lo necesito. No porque tenga un hambre. Cosa rara en mí. Pues nada, estoy haciendo de comer porque llevamos un par de días fatal, que tenemos que ir comiendo a pica pica y no, no puede ser. Y pues eso, perdonen esta cara para empezar el vídeo, pero es que no estoy bien. Ay, deséenme suerte. You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly? What if you fly? What if you fly?
kid. You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly? 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 You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly? What if you fly? Muy buenas, cerebritos. La última vez que hablé con ustedes, no sé ni cuándo fue, pero fue la semana pasada. Creo que todavía se aprecia en mi voz que no estoy recuperada. O sea, desde creo que el miércoles, no, desde, sí, desde el martes, o sea, cuando terminé de dar clase el martes, fue una escalada de empeoramiento. ¿Escalada? ¿Empeoramiento? Que fui mucho a peor. El miércoles no tenía voz, o sea, directamente no tenía voz, cosa que me fue bastante mal porque tuve que ir a prácticas y no tenía absolutamente nada de voz. Menos mal que me sentía más o menos bien, que luego cuando estaba en clase me sentí mal, pero bueno, estaba más o menos bien para poder ir a clase, porque tenía práctica de poner vías centrales a practicar con las agujas y tal. Y fue bastante entretenido. En realidad, las prácticas me gustaron un montón, tanto esa como la de suturas, porque fue el miércoles, el jueves era festivo y el viernes fui a hacer la de suturas. Y fue bastante bien, me ha gustado un montón, pero me dio mucha rabia el tener que... el estar enferma en ese momento cuando es tan entretenido. Pero bueno, el caso es que durante el fin de semana he estado fatal. O sea, de hecho, hoy todavía tengo de pronto ataques de tos, que no puedo controlar y estoy con los strepsils, estos que bueno, estos me los compré porque los otros que tienen lidocaína, que son de color azul, no sé, me sientan mal al estómago, entonces solo los tomo cuando es realmente necesario, que me duela la garganta o que necesito que haya un poquito de anestésico ahí, si no, simplemente para aliviar cojo este porque estos son de miel y limón y van mucho mejor, o sea, el otro no sé qué demonio me hace al estómago que no me sienta nada bien. El caso es que, bueno, se supone que la semana pasada, como solo tenía las prácticas de cirugía por la mañana, el lunes y el miércoles y el viernes, pues tendría la tarde del miércoles, todo el día del jueves, más la tarde del viernes para adelantar cosas. Bueno, adelantar no, ponerme al día, vamos. Estudiar, porque ya la próxima semana, o sea, estamos a día 23 hoy,
que es lunes, y la próxima semana, estamos a día 23, no, a día 16, ya me iba a dar un ataque, a día 16, estamos a día 16, y la semana que viene, que es el día 26, es cuando me empiezan los exámenes y justamente con bases de cirugía. Entonces, claro, quería adelantar, ponerme al día y no, 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 porque entre que estaba tosiendo, o sea, es esa tos de que estás tosiendo tantas veces que te duele la cabeza y te duele el pecho, los músculos que estás utilizando al toser ya te duele, tienes agujetas de toser. Y pues nada, hoy voy a ver cómo sobrevivo, porque, bueno, ya ven cómo estoy, y hoy es lunes, mañana martes, ya lo sabemos, Elizabeth, ya. El caso es que tengo que trabajar, y mi trabajo no es precisamente estar sentada, calladita, modosita, no, no. Probablemente mañana esté peor, o sea, es que es matemático, o sea, hay que ser realista. Estoy mal de la garganta, estoy que todavía la siento mal. Voy hoy a trabajar durante 4 horas, que voy a estar hablando sin parar, y en algunas ocasiones tengo que alzar más la voz. Mañana no voy a estar bien, incluso esta noche no voy a estar bien. Solo espero que no me dé uno de estos ataques de tos en medio de la clase, porque entonces vamos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Yo, a no ser que me sienta muy, 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 muy mal, no cancelo clases, prefiero ir. Y como hay gente que, o sea, la mayoría ya sabe lo que tiene que hacer, me gusta que la gente no se pierda las clases, me gusta que si alguien viene a desestresarse por X motivo, pues mira, estoy yo ahí para guiarte en caso de que lo necesite. En lugar de decir, pues mira, por cualquier mínima cosa, pues no doy la clase y que se aguante la gente, ¿sabes? No. Entonces, bueno, pues en esas estamos. Y ahora mismo, bueno, esta mañana he ido a una clase de inmunología y también tenía que contarles acerca de esto, y es que las clases de inmunología, las teóricas, son obligatorias. ¿Por qué digo obligatorias entre comillas? Porque las clases teóricas incluyen una o dos preguntas que el profesor hace en medio de la clase, de tipo test de 4 opciones de respuesta, y esa nota que tienes en esa pregunta, pues son como de todas las clases, es el 5% de la nota. ¿Que es despreciable? Sí, pero igualmente es un 5% de la nota. El caso es que si no vas a las clases teóricas, no puedes hacer este cuestionario o estas preguntas que va poniendo el profe en la teoría. Entonces pierdes ese porcentaje. Bueno, ya les contaré en más detalle porque no quiero enrollarme. Pero ahí vamos, que es obligatorio por eso, porque es un 5%. Total, que la mayoría de las clases de inmunología, pónganle que son martes y jueves. ¿Qué pasa? Yo los martes no puedo ir casi nunca porque, o sea, de hecho ya llevo como 4 clases perdidas. No puedo ir nunca porque siempre toca como de 3 a 4. Y yo empiezo mis clases en el gimnasio a las 4. Entonces no puedo ir porque tengo que trabajar, no porque no me dé la gana. ¿A que no adivinan? O sea, primero le mandé un correo a el coordinador de la asignatura. Mentira, le mandé a los dos y no me contestaban. He vuelto a enviar el correo esta mañana porque digo, bueno, ¿será que como estaban con puente o yo qué sé, tío, con la fiesta y todo, pues que no la hayan visto? Pues que vuelvo a preguntar esta mañana y reenvío el correo al profe. Y digo, bueno, pues ya que tengo que ir a la clase teórica de esta mañana, porque hoy es lunes, pero han cambiado la clase de mañana de martes con otra que había hoy. Entonces hoy sí podía ir. Y directamente le he preguntado al profesor y le he dicho, oye, mira, ¿qué pasa esto? Sí, y como que hizo como que sí se acordaba de que había visto el correo. ¿Saben lo que me ha dicho? O sea, me ha dicho, bueno, pero es un 5%. Si consigue venir a las clases de los jueves, pues bueno, ya veremos cómo queda al final. Pero me mira así, me dice, o sea, lo que básicamente me quería decir es, aguántate, porque no puedo hacer nada por ti y no te vamos a compensar con absolutamente nada, ¿sabes? Y es como, a ver, no estoy faltando porque me dé la gana, porque no sé, porque estoy haciendo el vago en mi casa, ¿sabes? Es que estoy trabajando. Y no sé, me ha mirado así como,
como, pues aguántate, ¿sabes? Y claro, el hecho de que el total sea un 5% de la nota, dice, ¡buah! Un 5%, ok, vale, ya sé que es un porcentaje muy pequeño, pero no tengo las mismas oportunidades que todos mis compañeros. No me parece justo. Pero bueno, pues así vivimos y así estamos y pues nada. Y para rematar, es que les tengo que contar muchas cosas porque es que, de verdad, he estado sin absolutamente nada de voz. Que para rematar, hoy se estrenan todos los programas del Smills. O sea, el Body Combat, el Core, el Balance. O sea, estos tres los tengo que hacer yo hoy. O sea, tres coreografías completas de una hora cada uno. De memoria las he tenido que aprender esta semana para poder estrenarlas hoy. Y además Javi ha tenido que aprender el body pump. Pero Javi, por ejemplo, solo tiene el body pump hoy. Yo es que tengo tres de esas clases hoy. Entonces, bueno, pues sin presión. Vamos a ver cómo sale la cosa. Porque entre que estreno, que tengo que estar concentrada en lo que tengo que decir, el acordarme de las coreografías en cada clase, no confundirme con las coreografías anteriores y que no me den ataque de tos, va a ser interesante. Cerebritos, estoy, pero vamos, súper desaparecida. Ya ven que todavía no tengo la voz bien. Ayer estuve en la biblioteca un ratito porque fui a imprimir los temas que me quedaban de cirugía que se terminaban de dar esta semana para, o sea, que entran en el examen. ¿Y qué más fui a imprimir? Ah, no fui a imprimir nada más, sino a encuadernar todos los apuntes, tanto de cirugía como de esplano. Durante la mañana de jueves, hoy, he estado con cirugía. La verdad es que estoy bastante contenta. Estoy cambiando un poquito el método que estoy utilizando con cirugía, al menos, porque en este examen vamos a tener preguntas cortas, o sea, vamos a tener la estructura de siempre de las preguntas tipo test, un prompt y luego cuatro opciones de respuesta. Pero aparte también vamos a tener un par de preguntas cortas, tipo complicaciones complicaciones de X, lo que sea. ¿Cuándo está indicado la anestesia general? ¿En qué pacientes o en qué situaciones? Entonces, como que he querido cambiar un poquito de método para eso. Y no se asusten, ¿vale? Pero para eso estoy escribiendo, vamos, la vida y media. Estoy escribiendo un montón. ¿Qué es lo que estoy escribiendo? ¿Estás escribiendo a voleo? No, estoy escribiendo las posibles preguntas que podrían caer en el examen. Tipo, por ejemplo, pongo aquí causas de la hiponatremia. Y entonces, pues voy poniendo todo lo que debería poner. Y como estoy desconcentrada, bastante desconcentrada estos días, porque, pues bueno, cosas de la vida y luego que encima estoy enferma, pues he decidido utilizar este método que es más físico en lugar de tener que estar pensando y no sé, llámenlo como quieran, pero algo manual a mí me hace concentrarme un poco más. Así que eso. Y pues de verdad, es que no tengo mucho que contar. Hoy quería asistir a la clase de inmunología, que como ya les dije, bueno, ya les estuve contando la historia. Hoy jueves, en teoría sí podía ir, pero es que
solo es una hora de clase y me tardó como 2 horas entre ir y venir. Y solo era para eso. O sea, solo tenía esa clase hoy. Así que he decidido sacrificarla porque igualmente no me iba a enterar de nada porque estoy focalizada en los exámenes. Entonces, pues eso. Ya mañana sí me tocará ir, pero para otras cosas. Y bueno, pues así estamos. No estoy muy on fire, no me notan así como muy up, porque es que sigo enferma. He estado durmiendo fatal porque me da tos por la noche, pero una tos horrible que no me deja descansar. Y, o sea, no me deja descansar, no me deja dormir directamente. Y pues luego me levanto destruida total. Y llevo ya 2-3 días así y ya lo noto.